Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy súper súper feliz de verlos otra vez en un nuevo video porque hacía mucho que no había podido grabar un video con ustedes. Ya les había contado un poco mi vida actualmente en Instagram, entonces si no me siguen todavía vayan a seguirme en Instagram porque pues estoy contando muchas cosas en esta red. Me gusta mucho compartir con ustedes en Instagram. Terminé mis estudios en Brasil, por fin terminé mis estudios. Ahora solo me faltan 6 meses de prácticas y ya estaré graduated. Entonces estoy muy feliz y después de los estudios en Brasil tuve como unos 15 días para viajar. Viajé una semana sola, completamente sola en Brasil. Díganme en comentarios si les interesaría unos tips para viajar sola o solo. Y pues sí, si les interesa este tema como video. Y después pues regresé a Francia para pasar Navidad y Año Nuevo con mis amigos, mis amigas y mi familia. Y ahora estoy en mi cuarto. Entonces bienvenidos a mi cuarto porque es la primera vez que grabo un video en mi cuarto. Es muy como de niña porque pues es el cuarto que tengo desde hace mucho tiempo. Y entonces para el video de hoy les pregunté en Instagram si les interesaría un tema de video como contestando a sus preguntas en las stories de Instagram. Es un poco corto para poder contestar a todo, entonces prefiero contestar a todas sus preguntas en un video entero. ¿Qué les parece? Tengo mi voz como un poco enferma. Es que como siempre cuando regreso a Francia, cuando es invierno, me enfermé. Es como lo normal, creo, por el frío y así, las alergias. Bueno, entonces discúlpenme si mi voz no está al 100. La primera pregunta que se me hace muy interesante es ¿qué es lo que más extrañabas de Europa? Bueno, para hacerlos un pequeño resumen, estos dos últimos años viví en América Latina, es decir que viví un año en México para estudiar y hacer unas prácticas, después viví 6 meses en Colombia para estudiar y después otro semestre en Brasil también para estudiar. No viví mucho tiempo estos dos últimos meses en Europa y ahora regresé y puedo decir que lo que más extrañaba es... Hay dos cosas principales para mí, creo. La primera es poder tomar agua del grifo. Es algo que puede parecer sencillo, pero la verdad es que, bueno, depende de los lugares, pero en muchos lugares de América Latina todavía no puedes tomar agua del grifo o tienes que tomar agua filtrada, y es algo que había mucho extrañado de Europa, es poder tomar agua del grifo donde sea. No vas a tener, bueno, problemas por lo general. Y la segunda cosa es la moda. A mí me encanta la moda, el estilo en general, y no es nada mala onda lo que digo, pero ustedes también saben que la moda latina y la moda europea pues son modas muy diferentes. Siento yo que los europeos tienen mucha audaz de vestirse como les gusta, de vestirse como quieren. Y pues sí, son esas dos cosas creo que más extrañé de Europa. La segunda pregunta, bueno, es una pregunta en francés, entonces voy a contestar en francés, así van a poder practicar un poco su francés, pero obviamente pondré los subtítulos. ¿Qu'envisages-tu de faire à la fin de tes études, travail, voyager, besos? Donc concrètement, moi je finis mon master dans 6 mois, dans 6 mois j'aurai tout fini enfin. Et ce que je compte faire, alors je sais pas encore très bien, ça va beaucoup dépendre de mon stage, de comment je me sens dans ce stage, si j'ai envie de continuer dans cette branche ou pas. C'est un stage voilà, qui va me permettre de découvrir beaucoup de choses et qui va aussi m'aider à m'aiguiller sur ce que je veux faire plus tard. Mais dans l'idéal, donc vous savez que moi mon copain est mexicain, j'ai adoré le Mexique, la culture mexicaine. Donc ce que je compte faire après mes études, ce serait plutôt pourquoi pas aller m'installer au Mexique avec lui. Donc voilà, commencer une nouvelle vie là-bas, mais comme je le dis et je le répète, rien n'est sûr encore pour le moment, ça va dépendre, enfin ça va beaucoup se concrétiser pour moi dans les 6 prochains mois. Feliz 2019, gracias. No les dije, pero feliz año nuevo. Espero que todos sus deseos se vayan a cumplir para ustedes en este año. ¿Cuál va a ser tu nuevo barrio en París? Es la primera vez que vas a vivir allí.
París, yo no conozco muy bien porque yo nunca he vivido en París antes, solo fui como turista, pero no mucho tiempo. Quería vivir en un lugar cerca de donde voy a trabajar para quizás poder ir caminando o en bicicleta, o encontrar otras formas que ir en metro. Yo encontré un departamento en el 8º barrio de París. Yo sé que es un buen barrio, como muy tranquilo, y es algo que me va a cambiar mucho de estos dos últimos años. Siempre vivía en la ciudad, como con mucho movimiento. Les voy a hacer un room tour para que vean mi cuarto chiquito y para que se den cuenta un poco de lo que puede ser vivir en París en un departamento súper chiquito y pagar mucho dinero cada mes por rentar este depa. Pero pues son cosas también interesantes para compartir. Ok, tengo ahora una pregunta en portugués. Vamos a ver si puedo contestar. ¿O Brasil superó tus expectativas? Sí, o Brasil superó muy mis expectativas. O que más gusté do Brasil es las personas. Yo achei que las personas no Brasil son muy simpáticas, muy lindas con los extranjeros, siempre van a ayudar a los extranjeros. Las personas son muy abiertas sobre muchos temas. Y es una cosa que yo achei muy agradable en el Brasil, poder hablar de un poco de todo con las personas y que ellas no te van a jugar o nada, solo quieren hablar con vos. Y sí, yo adoré el Brasil y ahora yo quiero hacer muchos esfuerzos para poder hablar mucho más portugués. Top 5 de países que quieres conocer. Es una pregunta súper difícil porque hay tantos países que quiero conocer. Pero bueno, voy a pensar. Ahora no he pensado todavía en esta pregunta, pero mi sueño, como desde siempre, es descubrir Cuba. Me llama mucho la atención por la cultura, la gente, el baile, no sé, tantas cosas, los paisajes, las playas, obviamente. Pero si Cuba es como mi top país. Tengo muchas ganas de conocer Asia porque nunca fui a Asia y quisiera mucho conocer Tailandia, Vietnam y Camboya. Yo sé que son países bastante turísticos, sobre todo Tailandia, pero pues cuando veo las fotos, los videos de las personas que van, es tan lindo que no importa si es muy turístico y hay mucha gente, sé que vale la pena de todas formas conocer estos países. Y otro país que me gustaría mucho conocer es Australia. Yo siento que hay tantas cosas súper diferentes que ver en un mismo país. Será una cultura muy diferente de lo que ya he visto antes. Una pregunta interesante: ¿cómo haces para adaptarte a un nuevo país? Pronto me iré a vivir a Suiza y quiero saber algunos tips. Yo, para adaptarme, lo que me digo es que, pues primero, es una suerte increíble poder viajar así a otro país. Entonces hay que aprovechar al 100 y darse cuenta de la suerte que tenemos. Y otro tip que puede parecer tonto pero eficaz es que si te quieres adaptar bien e integrarte a la cultura, tienes que saber algo del idioma a donde vas. Pues si te quieres integrar, es importante poder comunicar con las personas, y yo siempre tengo en mi celular un diccionario, una aplicación de diccionario, pues para las traducciones como básicas. ¿Cómo logras mantener el balance entre la comida sana y el ejercicio mientras viajas? La verdad es súper difícil. No lo logro siempre, este balance, comida sana, ejercicio, pero trato de hacerlo lo más que pueda. Es súper difícil porque siempre cuando bajas vas a descubrir nuevos platos, alimentos que quieres probar. A veces tienes ganas de probar todo, pero todo es tan no saludable. Lo que trato de hacer es que, pues, siempre cuando viajo, camino mucho. A mí me encanta caminar, pero caminar es un tipo de ejercicio. Si viajo con una persona, compartimos lo que queremos probar y lo que sabemos que no está sano. Bueno, son cosas como simples, pero no tengo muchos tips que darles para esto porque aún yo no es tan fácil, la verdad. ¿Consideras que saber idioma español es una gran ventaja para aprender rápido el portugués?
sí. El portugués es tan parecido al español, es increíble. Y yo siempre digo que el portugués es como la mezcla entre el francés y el español. Por eso pude aprender, pude empezar a aprender el portugués tan rápido, porque es súper similar. Y siempre digo que yo no hablo portugués, pero hablo portuñol, como la mezcla. Pero sí, definitivamente, si sabes hablar español, te ayuda para hablar el portugués. No sé si se dan cuenta, pero siento yo que mi nivel de español bajó mucho por mi aprendizaje del idioma portugués, porque es tan parecido que en mi cabeza estoy haciendo como unas mezclas. Entonces sí, a veces es complicado, pero todo bien, lo pueden lograr. Si hablan español, va a ser muy fácil para ustedes. ¿Cuáles son tus propósitos o pequeñas metas de año nuevo? Mi principal meta es ser feliz con lo que hago, con lo que soy, hacer lo que sé que me va a volver feliz y no hacer lo que me dice la gente de hacer. ¿Entienden lo que quiero decir? Y cuéntenme un poco para ustedes lo que son, pues, sus metas para año nuevo, porque siempre me interesa, es interesante inspirarse de los demás. ¿Qué es lo más difícil de vivir en otro país? Yo digo que sería vivir lejos de su familia y de sus amigos, de sus amigas. ¿Qué enseñanza te llevas de cada lugar en el que vives un tiempo? Como en América Latina hay personas que no tienen mucho materialmente, pero que de todas formas están felices con lo que tienen. Y en Francia hay muchas personas que tienen mucho, pero que no están felices. Así que sería encontrar este balance, como estar feliz con lo que tienes y parar de buscar los problemas siempre y tratar de ser más optimista. Y ya terminé este video, espero que les haya gustado y acabo de darme cuenta que no les había presentado mi trofeo bonito, lindo. ¡Miren! Obviamente les tenía que presentar porque es por ustedes que lo tengo, es mi trofeo de YouTube, es súper lindo, es de plata, bueno, imitación plata, y me encanta tenerlo conmigo. Aún duermo con él. No, no es cierto. Pero está aquí para recordarme, pues, mi aventura de YouTube, que empezó hace un año. Desde hace un año tengo este canal. Muchas gracias por todo, muchas gracias por su apoyo. Les prometo que voy a ser más presente en las redes, pero no olviden de seguirme en Instagram porque pasa muchas cosas en esa red. Les digo hasta muy pronto en un próximo video. Díganme en comentarios lo que opinaron y ya, espero que ya, sí, creo que ya es todo lo que les quería decir. Bye.